pero yo, como te digo, fastidiado sí, mucho, sorprendido también, ¿no? Yo esperanzado en que primero se aclare todo, segundo, de que esta persona que trabaja en mi despacho no tenga nada que ver con este tipo de cosas, ¿no? Porque para mí sería una profunda decepción, sería la tercera decepción en este año, en menos de un año, ¿no? La primera decepción que tuve fue con el 7 de diciembre con Pedro, la segunda decepción fue la reacción de este régimen de matones de Boluarte, y sería un dolor muy personal que una persona a la que yo estimo, ¿no? Tenga algo que ver con esto. Yo espero que no. Yo espero que no, porque yo siempre he dejado claro en mi despacho que esas cosas, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera como favor, ni siquiera como una lógica de red criminal para cobrar soborno, no, ni como favor, porque se malinterpreta después, porque después mucha gente puede ser muy viva y aprovecharse de eso. Así que yo dejo claro eso desde un principio en mi despacho. Esas cosas no están permitidas. Nadie tiene ni el derecho, porque además ni siquiera es política el despacho. ¿Qué relación tiene usted? A ver, solo muy rápidamente, hemos publicado la nota sobre la intervención, pero básicamente la estructura, lo que se denuncia aquí es que Robert López López, jefe de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio en Piura, él y a través de asesores y personal de su confianza, junto Pero con no, no lo pongas así, Linder. no, no, no son personas, No, porque no, ahí, mira, digo. cuando dices eso, hay 40 investigados, 14 detenidos, por una persona que traje en mi despacho, yo soy No, amigo la Robert, mente. no, 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 estoy hablando de Robert López López. Robert López López, jefe de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio con Piura, junto con otras personas, le involucra a usted, al asesor técnico, al señor Yul, a otras personas de la Autoridad Nacional de la Reconstrucción con Cambios, concertaba obras, en este caso con el alcalde y Ipanaqué de la Unión, ¿no? A cambio de cupos. Ahí tenemos el señor Robert López López. ¿Usted qué relación tenía con el señor Robert López López? ¿Lo conoce? Ninguna, ¿Tenía una te relación? juro ¿Se que entrevistó un colega. muchas veces con él? ¿Fue a verlo? ¿Lo recibió en su despacho? No recuerdo. Seguramente en algún evento me los he tenido que cruzar. Yo tenía la imagen en el gobierno de Pedro, todo el mundo creía que tenía que andar bien conmigo, ¿no? Y yo recuerdo que incluso cuántas veces los han invitado para simplemente saludar a algún ministro, simplemente para saludar a alguna autoridad, y no había ni tiempo. A muchos los he tenido que hacer así, de pasadita y No, rapidito. pero digo, ¿qué relación tenía con Robert Sánchez Sánchez? Porque Ninguna, según ninguna, relación ninguna. Yo me he saludado, lo como te fue a digo, con todo. visitar alguna vez a su ¿Perdón? oficina, No, no lo recuerdo, no fue a visitar creo, a su no creo. oficina, No se creo, o sea, reunió, no, no, tuvo no reunión recuerdo. con en la casa de ¿Perdón? Zarratea, No, pues, no, en el Palacio, ¿tuvo alguna menos, reunión con menos. él? ¿Hizo algún No, trámite fíjate que usted no, yo personalmente? las. Se ha hecho un mito, se ha hecho un mito, se ha creado un mito de mi presencia en Palacio, ¿no? Es una cosa que yo siempre me río porque la gente dice, Bermejo andaba con Pedro, ¿no? Pero revisen mis ingresos a Palacio. Y revisen mis ingresos y revisen mis salidas, ¿no? Mis reuniones con Pedro eran básicamente para analizar coyuntura, para una opinión política, eran muy rápidas, ¿no? Por eso yo a veces me río, porque hacen la lógica, la idea, ¿no? De que yo tenía algo que ver con el Ejecutivo más allá de obviamente yo defendía al presidente Castillo, siempre lo he defendido, ¿no? No puedo defenderlo del 7 de diciembre porque me parece que es un suicidio político por parte de Pedro, ¿no? Pero efectivamente yo he defendido al gobierno, pero yo no he tenido nada que ver con la elección, pues, de ministros, de como han inventado ¿Usted eternamente en la sabía prensa, ¿no?